Pues aquí estamos en Liverpool, en un estadio mítico en Anfield. Y lo crean o no, no llueve. A mi lado, como cada día, está Paco González. Tres partidos, quien gane dos se lleva la serie. Hoy empieza lo bueno. Hoy viviremos con el Liverpool, que juega contra el Tottenham Hotspur. Vamos a ver qué nos depara esta serie. Este va a ser el primero de varios partidos, así que tenemos muchos minutos de fútbol por delante. Fíjense el equipo titular del Liverpool. ¿Por quién apuestan, Ruiz? Desde luego, Paco, no me gustaría ser centrocampista defensivo en este equipo, porque, madre mía, los rivales salen con jugadores de talento y de toque. Es lo que tiene enfrentarse, Manolo, a 11 futbolistas que se asocian a la perfección. Si se les deja tocar en corto, el rival puede estar muchos minutos sin olerla. A ver, Antonio, cuéntame la alineación del Tottenham. Será Yuri quien empiece bajo palos. Rodrigo, Lolo, Bentancur junto a Holberg en la médula. Y como referencia, en ataque su delantero, el killer Harry Kane. Paco, ayúdame, ¿cuánto tiempo hace que el Liverpool no gana una liga? Pues es una espina que tiene clavada, sí, porque son 15 años como poco, ya les va tocando. Esto ya está en marcha, juega el Tottenham. Lucas Moura. Cuidadito, peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Ha sido gol del Tottenham. Tenía la portería entre ceja y ceja y cuando ha encarado al guardameta no tenía yo ninguna duda de que eso acababa el gol. Puede sacar un centro. Mete un balón en la zona de peligro. Atención a la posesión de balón que tiene Thiago. Qué bien defendió esa acción. ¡Y golazo! Vuelve a igualar el partido en Liverpool. Aquí tenemos la repetición del gol. Mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejarle respirar. Gran acción en equipo y gran culminación de la jugada. Vemos al técnico visiblemente disgustado por haber encajado el gol del empate. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Lucas Moura.
Lucas Moura da un mal pase. Espolea el ataque el Tottenham. Harry Kane. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Salah. Controla Thiago. Fabinho. Madre de mi vida. Esto es un rondo infinito. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Fabinho. Thiago acaricia y el gol. Para Lloris, pero el juego sigue. Gran parada del portero y luego la pelota vuelve más a las manos del guardameta. ¿Cómo nos gusta, Manolo, ver este tipo de acciones tan plásticas en la portería? Diez. Betancourt. Kane. Con espacio para el centro. Imponente Alisson. Ha echado el cerrojo a la portería. El balón vuela hacia el área. El testarazo se va arriba. Buen intento, pero le ha faltado dirigir el remate. Siempre hay que buscar una esquina. Intercepta el pase. Thiago. Controla Thiago. Robertson. El balón se va por el lateral. Pelota para el Liverpool. Podría ponerla en el área. Consigue interceptar el balón. Balón desviado a córner. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Robertson. Consigue entorpecerle. Buena defensa. Veo peligro en esta contra. Nada pone freno a la locomotora de ataque. Tiene espacio para enviar el centro. Balón arriba. Puede haber peligro. Fuera, saque de meta. Fabinho. Busca la portería en Liverpool. Fabinho. Así se juega el fútbol. Un 10 para los chavales del Liverpool. La para, pero sigue la jugada. Mal jugado por Son. Diogo Jota. Thiago Alcántara.
¡Chuta, Thiago! Gran disparo del atacante que sale desviado por muy poquito. Emerson Leite, Royal. Los Spurs avanzan con el balón. Oportunidad para centrar. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Magnífico el corte. Mané. Pasaba por allí, se la queda. Sacará desde la esquina. Pero qué bien se ven las jugadas de peligro repetidas. El saque de esquina va al área. Cortan el saque de esquina. Fabio Enrique Fabiño. Intenta el disparo. La podía dejar pasar ese balón. La detiene de nuevo. Increíble intervención. Pero ¿dónde vas con esa manita, alma cándida? Vaya cantada. Debía pensar que no le pillarían, pero la falta es peligrosísima. La falta es peligrosísima. Y si la tira bien, puede ser el gol que les adelante en el marcador. ¡Uy! Ese lanzamiento de falta se va rozando el palo. Por suerte para el equipo defensor, porque ahí no llegaba ni Arconada. No hables tan alto, Manolo, que ese Arconada llegaba donde nadie se podía imaginar. Romero. Ojito que no solo la salva, sino que ahora puede liarla. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Como dirías tú, Manolo, un remate animalesco. ¡Qué potencia! Nada de buscar la rosquita colocada. Le ha pegado con todo y para adentro. Klopp no puede ocultar la alegría que le ha dado este gol. Ya tiene al equipo por delante. Otra vez el balón en movimiento tras el chicharro. El Liverpool de momento lleva ventaja. Como dicen en tenis, error no forzado. Henderson. Envío que llega Alexander Arnold. Los Reds se lanzan al ataque. Se prepara para centrar. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Henderson! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca el Liverpool! Ahí lo pueden ver de nuevo. Dudo mucho que exista modo humano alguno de detener un chut con tanta potencia. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador.
Davinson Sánchez. Y la corta con enorme autoridad. Salah. Diogo Jota. Balón que recibe Alexander Arnold. Y como decía el gran Andrés Montes, Tiki Thiago Alcántara. El penalti es muy claro, ha sido mano. Al lanzamiento, Salah. ¡Y gol! No desaprovecha la oportunidad y la pena máxima va para adentro. Bueno, puede sentirse afortunado por haber metido el penalti ahí. Lo ha ajustado un poco demasiado y casi se le marcha fuera. Si se fijan, verá que pegan el palo antes de ser gol. No siempre le va a salir así de bien, así que va a tener que asegurarlos más. El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador. Se acerca peligrosamente. Emerson Leite Royal. Pelota aérea al espacio. Moura. Bueno, menudo para Don Paquito. Un córner de manual. Ese cabezazo se va alto. No llegó a engancharla bien. La puede pasar. Como no lo pare, acaba en gol. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. El balón vuela hacia el área. Aerolíneas Alisson. ¿Cómo ha volado? Pasó momentáneamente el peligro. Otro lanzamiento de esquina. El saque de esquina va al área. Van Dijk se impone en el córner. Thiago. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Thiago. Diogo Jota. Matip. Envío que llega Alexander Arnold. Henderson.
Alexander Arnold. Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola. Lucas Moura. El pase es interceptado. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Ojito que no pueden frenar la contra. ¡Qué estirada de Llorí! Los ha salvado Manolo. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Mati. El rival no puede con él. Fabinho. Volvemos a ver el gol en esta repetición. ¿Cómo se ha deshecho del defensor? ¡Qué bien termina la acción, eh! Nada de buscar la rosquita. Tiro raso y con mucha potencia. Un gol de cañonero. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. No pensaba yo que el encuentro fuera a decantarse tan pronto, pero aún estamos en la primera parte y la diferencia en el marcador es enorme. Betancourt. Ha visto bien a su compañero. ¡Gol, gol, 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 gol! Tenía que caer gol de Harry Kane. ¡Qué bueno es en eso de marcar goles como a mí me gusta! Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. El marcador no para de cambiar y ya estamos 5-2, Paco. No les hace falta mover más la pelota para administrar tranquilamente el marcador. Salah. Fabio Enrique Fabinho. La podía dejar pasar ese balón. 10. Lucas Moura. Se zafa del rival. Qué pena, penita, pena. Estaba en una situación para tirar. Será saque de portería. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Gran momento para recuperar. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Fabinho llega para cortar el pase. Henderson. ¡Madre mía! Eso es una parada y lo demás son tonterías. Aunque no te emociones, que había fuera de juego.
Salah. Thiago. Ahí está el faraón Salah. Estuvo más listo y robó el balón. Mané. Centrará desde ahí. Se lleva el balón el equipo rival. Buena entrada y manda la pelota fuera. Romero. La presión funciona ahí arriba. Voló Hugo Lloris. ¡Pero qué paradón! Saca el córner y balón al área. Consiguen rechazar el córner. Thiago Alcántara sacaba los cuchillos y avanza sin tregua. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón se va adentro. ¡Qué golazo! Cuanto más veo la repetición, más me maravilla cómo ha podido clavársela con ese tiro. Reflejos ha tenido, pero para evitar tocar la bola, que era justamente lo más difícil. Dicen que el rostro es el espejo del alma. Y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Cuidado, Son se va por la banda. Lo presionan y consiga que pierda el control del cuero. Davinson Sánchez. Se está acercando con peligro. Harry Kane. Lucas Moura. Gol, 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 gol. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Goal for Spurs, number 30, Rodrigo Bentancur. Salah. Salah con el cuero. Diogo Jota. Chuta Thiago. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Ya va la pelota buscando a alguien que la remate. Vuelven a intervenir y vuelven a salir a córner.
córner bien sacado. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Un córner de manual. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Despeja en el centro para curarse en salud. Buen saque, cuero al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Para Lloris, pero el balón sigue vivo. Balón fácil para el cancerbero. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Thiago. La controla Henderson. Fabinho. Ahí está Henderson. ¡Qué gran parada para alejar la pelota de los tres palos! Así se despeja un balón. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Sanción de amarilla para Robertson. Moura. Nueva suerte Harry Kane. Envía lejos el cuero. Se abren las opciones para la contra. Podría sacar un centro desde la banda. La bola se marcha y será córner. Balón en juego que saca al área. Madre mía, la ha puesto en Cuenca. Y más lejos todavía, le ha faltado calidad. Bien, veremos si sale de esta. Betancourt. Kane. El huracán Kane prueba y atrapa con solvencia. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Salah. Allá va con ganas de comerse al rival. Diogo Jota. Se ha colapsado el radar, Paco, no sabe qué hacer. ¡Golazo! 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 ¡Qué talento de Thiago para marcar! Los porteros rivales tiemblan cuando encara el arco. El Liverpool está siendo superior y este gol es una buena prueba de ello. Bueno, este y todos los anteriores.
sé qué pensarán los aficionados de los equipos, pero nosotros lo estamos pasando en grande. Emerson Leite Royal. Llegamos al descanso con un marcador sorprendente. Van ganando muy cómodamente. Y por cómo están jugando, creo que se merecen esa renta, porque están siendo muy superiores al rival. Hoy están de dulce. Estoy deseando que arranque la segunda parte para seguir disfrutando de su fútbol. El encuentro vuelve a jugarse. Recordemos que el primer tiempo terminó con victoria del Liverpool, Manolo. Su marcador ni la huele. Lloris detiene el balón. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Los Spurs pueden aprovechar el hueco en la banda. El cabezazo sale desviado. Aunque ha salido bastante cerca del larguero, pero bueno, que lo siga intentando. Henderson. Salah con el cuero. Salah tiene tiempo para colgarla. Recupera la bola limpiamente. Javier. Se le complica el asunto al chaval. Lucas Moura. Retrasa la bola. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. El balón vuela hacia el área. El arquero está muy seguro y evita el peligro en el córner. Alexander Arnold. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Lucas Moura. Esa pelota va para Son. Bloquea bien. Mané. Se marcha del rival. Centro de Mané. Que sí, Paco, que sí, que la ha tocado con la mano. Y queriendo además. Menos mal que la ha cortado. Le complican la vida al chaval.
Cambio de posesión, balón para el guardameta. Qué bien lo filtró Kane. Quiere ponerla al espacio. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Salah. Ahí está Henderson. Thiago Alcántara. La combina con Fabinho. Es una buena ocasión. Buena acción evitando el peligro. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Balón en juego que saca al área. Despeje de Davinson Sánchez. Y suma un córner más. Magnífico saque. Una pena que la jugada se haya quedado en nada. Va a poner el balón en juego el Tottenham. Emerson Leite Royal. So supera líneas con facilidad. Y el portero la envía a zona de nadie. Está bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras. Supera su marcador. Fabinho llega para cortar el pase. Thiago. Díaz. Alexander Arnold. Ahí está Henderson. Fabinho. Intenta mantener el balón en su poder. Thiago. Mané. Gol, 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 gol. Y con este tanto sumó un hat-trick. Y es para quitarse el sombrero. ¡Vaya partido! Este no para, ¿eh? Otro golito que marca y hat-trick al canto. Seguro que ya le ha dicho al árbitro que ese balón se lo lleva para casa. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Javier Betancourt aplica la ley de la ventaja. Muy buena decisión. Oportunidad para centrar. Javier. Emerson Leite Royal. Suena el pitido y levantan el banderín. Por tanto, fuera de juego.
El árbitro la tenía guardada y ha sido terminar la jugada en la que aplicó la ley de la ventaja y sacar la amarilla. El árbitro lo ha hecho muy bien, sí señor. Diogo Jota. Henderson. La pelota cambia de pies. Un control con guante de seda. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Henderson. Horrible el pase de Fabinho. Ojo que hay opciones de contraataque. La avalancha de la contra sigue adelante imparable. Harry Kane. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. El balón vuela hacia el área y el cabezazo se va alto. Hombre, no es fácil dirigir los remates de cabeza, pero creo que eso tenía que ser gol. Emerson Leite Royal. Está buscando un compañero para centrar. No te entretenga. Alexander Arnold. Díaz. Menudo pase tan malo. Kane en el centro de todas las miradas. Sigue adelante. Una entrada muy arriesgada. Henderson. Puede sacar un centro. Pasa la bola atrás. Eso va para adentro. La que acaba de salvar Lloris. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Buen saque, cuero al área. Pues parece que la carrerilla le ha hecho llegar cansado al lanzamiento. No ha sido muy prudente en esa falta, ya tiene tarjeta. Ojo, ojo, que ya tiene una tarjeta. Creo que para la próxima el árbitro no se la va a perdonar. Gran momento para recuperar. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. El pase no le sale como esperaba. Qué buena presión en ataque.
Mané sube por la banda y busca el pase. Prefiere retrasar. ¡Gol! Pero qué bien lo hace, ¿eh? Levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero. Y define con un remate al primer palo. Creo que ha sorprendido a todo el mundo con esa acción. Ha estado muy hábil ahí. Dicen que el rostro es el espejo del alma. Y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy. Desde luego la diferencia entre ambos equipos era abismal. Y se le va la pelota. Díaz. Lo ha tocado al rival. Buena recuperación. Romero. Javier. No está solo. Pues la jugada muere ahí. Pelota para el contrario. Javier. Intenta mantener el balón en su poder. Díaz. Henderson. Firmino recibe el esférico. Puede centrar al área. Falta para el Liverpool. La juega en corto. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Buen cabezazo y buena parada. Magníficos reflejos del cancerbero. Toma metido el sello y el matasello. Roja clara, hombre. Le saca la roja y verá el resto del partido desde el vestuario. Aunque con esa ventaja tan holgada no creo que afecte mucho a su equipo. Y el balón cambia de manos. Fabinho. Firmino. Robertson con el balón. Robertson. Mané. Excelente pase al espacio. Aquí volvemos a ver el gol que llega gracias a ese buen balón atrás. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. Corta el pase y puede haber contraataque. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Pero la defensa dice que no, que por aquí no se para. Stop, alto. Wings.
Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! Wings. Bloquea bien. Falta, el balón fue a la mano o al revés, Paco. Eterno dilema, Manolo. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Mete ese balón al hueco. Sale repelida por el larguero. Abre la jugada retrasando. Y evita el peligro desviando el disparo. El balón vuela hacia el área y ahí muere el córner. Supera su marcador. Podría ponerla en el área. Menos mal que la ha cortado. Henderson. Robertson. Ahí está Henderson. Van Dijk. El pase que puede salir de sus botas. El centro no ha sido bueno. Golpeó en el defensor. Tiene que ser saque de banda a favor del Tottenham. Está con ganas de dar guerra. Javier. Harry Kane. El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. El saque de esquina va al área. Pero chaval, ¿dónde vas? Que la portería no está ahí. Va a tener que revisarse la vista, ¿eh? Fabinho. Fabinho con la posesión. Firmino. Alexander Arnold. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Buena entrada, pero no evita el saque de banda. Diez. Pelota que llega para Fabinho. Firmino. Y el portero la para. No hace falta que nos enseñen estas repeticiones tan modernas. Se vio claramente que no había entrado. El balón tiene que traspasar la línea en su totalidad. Yo no he visto gol fantasma por ninguna parte.
córner bien sacado. Nada, el primer defensor despeja el centro antes de que llegue al punto de penalti. Bergwijn. Kane. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Menuda intensidad protegiendo el cuero. Alexander Arnold. Oportunidad para centrar. Mete el pie y la recupera. Henderson. Gol de Firmino. Estos son como Atila, Paco, por donde pasan no crece la hierba. Y no parece que tengan intención de aflojar el ritmo, Manolo. Vaya bestias. Firmino. Balón que recibe Alexander Arnold. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse. Otro penalti VAR. La verdad es que la defensa está un poquito nerviosa. El árbitro pita penalti, pero no amonesta al jugador. Bueno, parece que en eso sí tiene suerte y se va de rositas esta vez. Aquí puede finiquitar el partido. Pega en el palo. Consigue interceptar el disparo. Fabio Enrique Fabiño. Parece que tenga imán para los balones. Firmino. Bueno, menudo para Don Paquito. Magnífico saque. Se acaba el peligro de ese córner. Va a enviar un centro sobre el área. El defensa corta la bola. El defensor. Atención, falta. Ha desviado el balón con la mano. ¿En qué estaría pensando? Ese centro acaba en el área. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha marcado Fabiño. Aquí lo vemos mejor. El gol llega después de un centro muy bueno. Y acabó definiendo con un cabezazo. Nada mal. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad.
Davinson Sánchez. Aquí tenemos a Romero. Emerson Leite. Royal. Wings. Javier. Bergwijn con el esférico. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Firmino. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Mané. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Henderson. Muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección. Va lanzado hacia el rival, sus intenciones son claras. Como vea hueco la valía. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Ojo con esa contra. Ojito que se va de su marcador. Buena respuesta del portero para ahuyentar el peligro. Romero. Kane. Harry Kane pierde el cuero. Falta para el Liverpool. Robertson. Mané. La controla Henderson. Fabinho. La ley de la ventaja favorece al Liverpool. Cuidado, la tiene Firmino. Gol, 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 gol. Vaya golazo. Qué tijeretazo y no lo de mi peluquero. Lo ha ejecutado a la perfección. Y así ha sido el gol, con un buen centro. Y cuando tocó definir, la defensa se le echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. Hoy el equipo no ha jugado nada bien y el entrenador lo sabe. Ahí lo vemos, muy decepcionado. Wings. Emerson Leite. Royal. Pitido final con la derrota para el Tottenham. No quiero ni imaginarme lo que será el vestuario del equipo en unos minutos. Seguro que habrá más de un grito. Pues no es que yo tenga debilidad por Sadio Mané, es que hoy le ha salido todo. Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Ha conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa. ¡Perfecto! ¡Al lanzamiento! ¡Salah! ¡Y gol! ¡Lazo! No desaprovecha la oportunidad. Fabinho.